Saludos y bienvenidos a FAATV, esto es el programa de la Federación Andaluza de Automovilismo. El pasado fin de semana tuvo cita la última prueba del campeonato de cronometradas y fue en la provincia de Córdoba, en Almodóvar del Río, espectacular localidad con ese castillo impresionante, castillo de película y nunca mejor dicho, en una localidad de referencia del mundo del motor en Andalucía. Y allí estuvimos y os contamos todo lo sucedido en la prueba Cuca. Octava prueba del campeonato de cronometradas que comenzó en Benamaoma a mediados de febrero. Le siguió Las Minas, Villaviciosa, Moclín, Zahara, La Rábita, Balcón de Canales en Granada y que decidía el final de esta temporada 2022. Organizada por los simpáticos Arras, una treintena de pilotos se dieron cita en la prueba Cuca, repartidos entre turismos y monoplazas, todos ellos Carcross, y haciendo las delicias de todos los espectadores y curiosos en ese trazado urbano que discurre entre las calles de la localidad con una gran espectacularidad. Como os he dicho, era la última cita del campeonato y ¿cómo iban las puntuaciones? Pues dentro de los turismos, Alberto Alarcón acudía con 80 puntos, tras el gaditano, otro también gaditano, en este caso de Prado del Rey, Domingo González, con 66 en segunda posición y ausente, y con 38 un cordobés, Francisco, más conocido como Paquito Mata. Dentro de los monoplazas, en Carcross, Gustavo Salguero, el granadino llegaba con 122 puntos a la prueba Cuca. Javier Avilés era segundo con 109 y tras el de Puente Genil, Manu Nieto, que no acudía a la cita y tenía 68 en la tercera posición. Esta prueba igualmente era valedera también para el Trofeo Provincial Diputación de Córdoba, al que llegaba en primera posición Ángel Gabriel Sánchez con 106,90, Javi Vázquez era segundo con 105,80 y Paquito Mata era tercero con 97. Dentro del campeonato de cronometradas era la última prueba, pero dentro de la Copa Diputación era la penúltima, ya que aún falta por disputar la subida a Trasierra, que cerrará el campeonato provincial cordobés y el campeonato de montaña andaluz los próximos 3 y 4 de diciembre. Dos carreras independientes conformaron esta edición, igual que la del año pasado, de esta cronometrada doble de Almodóvar del Río. La del sábado conformada por una de entrenamientos y tres mangas oficiales, siendo las dos mejores el resultado final. E igualmente en el domingo con la misma composición, una manga de entrenamientos, tres oficiales y las dos mejores daban la clasificación final. Epicentro de la prueba en el Pub Cazalla y tras las verificaciones y el parque cerrado, asistencias justo antes del punto de salida de esos 1.200 metros que se disputaron tanto en la jornada del sábado como en la del domingo. Y tras la pertinente previa, nos vamos con las clasificaciones de los turismos y los monoplazas, los Carcross, de la segunda edición de la cronometrada doble de Almodóvar del Río. Coche cero en pista, pilotado por José Antonio Rocha, el presidente del comité organizador de los simpáticos Arras, acompañado del concejal de deportes del ayuntamiento, Rubén López. Espectacular ambiente en el trazado, lo que era la antigua A431, dirección Palma del Río. En imagen el protagonista del cartel de este año, el amigo Ricardo Sillero, Fosky. En un trazado que finaliza bajo el castillo de Almodóvar. Y tras estas imágenes de la zona del parque, nos vamos con la décima posición en turismos, que fue para un piloto que llevaba ya al menos 5 años sin correr. Vuelve a la competición preparándose para el 2023, Andrés Sánchez. El malagueño conseguía meterse en el top 10, décimo con este Mitsubishi Lancer Evo 9, segundo igualmente de la clase 4, sumando con sus dos mejores mangas 1.59-710.
y por delante y en la novena, y sumando tan solo una diferencia de 3 milésimas, Antonio Félix, Buenos Vinos. Con su Mazda MX-5, además conseguía también la tercera posición de la clase 3. Y con un segundo y medio menos, otro Mazda MX-5, en este caso el de Tomás Cañero. Ahí lo tenemos a su paso por el parque, sumó 1 minuto 58 segundos, 179 milésimas. Consiguiendo la octava posición entre los turismos o carrozados y la segunda de la clase 3. La séptima posición, nos gusta ver nuevamente este Citroën AX. No podía ser otro que el de Juan Jesús Coca. Y consigue la séptima posición, 1.56.340, 1,8 segundos menos que Cañero. Mientras que la sexta era para Cristóbal Palacios con su inconfundible Ford Sierra Cosworth, finalizando primero de la clase 4, 1.52.373. ...3,9 segundos por delante de Coca. La quinta posición era para otro cordobés, para Javi Vázquez, y su Citroën C2 GT, esa bala amarilla, 1.52.092. Sumando 281 milésimas menos que Palacios. Y la sorpresa saltaba en la cuarta posición. Que se la llevaba José Carlos Pérez, un piloto también local. Esta era su quinta carrera y con este Peugeot 306 GTI acumulaba 1.51.954, 138 milésimas menos que Vázquez, llevándose también la primera posición de la clase 3. Sinceramente no me esperaba estar tan adelante. Conozco el trazado, vivo aquí al lado, la verdad es que preparo la carrera muy bien, pero no me imaginaba estar con los gallos del corral metido tan adelante. Trabajo aquí y la afición, pues hombre, patrocinadores, que gracias a ellos estoy aquí porque son los que han pagado esta carrera. Y hombre, la verdad es que este premio y el estar aquí hablando contigo ahora es gracias a todos ellos. Y en los puestos de podio y en el tercero nos encontrábamos Ángel Gabriel Sánchez, con su habitual Peugeot 206 XS, 1.51.804, 150 milésimas menos que Pérez y una media de 77,28 kilómetros por hora. Finalizaba igualmente tercero de la clase 2 y el segundo de la clase 2 y segundo dentro de los turismos era Francisco Ortiz, con su rápido Citroën Saxo, le recortaba 593 milésimas a Sánchez y acumulaba 1.51.211. Apurando hasta la milésima, menuda frenada se pegaba al llegar a meta. Y en la primera posición y ganando todas las mangas, espectacular, David Serván con su Peugeot 205 Rally. Primero entre los turismos, primero también de la clase 2. 1.49.916. Y una velocidad media de 78,61 kilómetros por hora. Gracias a Dios el coche va bastante, bastante bien y demás. Hoy esperábamos también estar arriba en los puestos, no tanto, pero vamos, una gran alegría estar aquí en esta primera posición en todas las mangas. Y el coche además sigue perfecto, te va que no veas. El coche sigue la misma línea, aquí terminando carreras y sumando puntos lo que se pueden y fenómeno, hijo. Pues eso es lo más importante y mañana más, ¿no? Mañana intentaremos estar dando un poquito de guerra y ya está, seguir ahí la misma línea.
10 monoplazas, en este caso Carcross. Y en la quinta posición y desde la Rábita, Alberto Rodríguez con su Semoj Bravo. Conseguía acumular 1.42.268. Ya situado delante del amigo Matías Verdejo, Juan Camacho. Salida para el piloto lucentino. Con su MV Racing Pro SP2. Recortaba 623 milésimas a Rodríguez y conseguía la cuarta posición y la tercera de la Copa Diputación de Córdoba, ese trofeo provincial. El cajón de bronce, la tercera posición, era para el granadino Gustavo Antonio Salguero con otro MV Racing. Y que llegaba a Córdoba a jugarse el campeonato. Recortaba 1,3 segundos al amigo Camacho y consigue una media de 86,13 kilómetros por hora. Bueno, hoy darle la enhorabuena a Javi porque ha quedado primero. La zona rápida, el coche no me va totalmente bien y ahí está la diferencia. A ver si mañana podemos mejorar el coche y estar entre el primero y el segundo. Hoy tercero, bueno, tampoco está tan mal. Ya mañana a fondo. Bueno, esta última manga ha estado, la verdad, que ha estado muy apretada. Mañana va a estar más todavía. Y el rápido piloto Santi Carmona no estaba por la lucha del campeonato, no había disputado todas las pruebas. Pero con su MV Racing Pro SP2 se colocaba por delante de su paisano Salguero, acumulando 2,5 segundos menos y sumando 1.37.732. Y en la primera posición, el piloto de Puente Genil, Javier Avilés, que además conseguía la primera posición en la Copa Diputación de Córdoba, en el trofeo provincial, con su también MV Racing Pro SP2. Los cuatro primeros puestos eran ocupados por la marca granadina de Chauchina MV Racing, siendo Avilés el más rápido de todos los vehículos, con una media de 88,98 kilómetros por hora, y sumando 1 minuto 37 segundos, 101 milésimas. Y como siempre, repasamos las clases. En la 1 y recibiendo las indicaciones de Auxi del Castillo, Laura Murillo. La hinojoseña no podía tener mejor manera que celebrar su cumpleaños disputando esta cronometrada. Y en la clase 4, tras Cristóbal Palacios y Andrés Sánchez, el piloto local Francisco Javier Roldán, con este Mini Cooper S. Última manga, ahí tenéis a nuestro piloto local, Javi. Sumando 2.06.746. Dentro de la Copa Diputación, el trofeo provincial, la primera posición se la llevó Javier Avilés, la segunda Juan Camacho y la tercera Antonio Jesús Palomar. El piloto de Priego de Córdoba, también con MV Racing Pro SP2, sumaba 1 minuto 43 segundos 632 milésimas, 1,9 por detrás de Camacho. Y otra de las personas que conseguía realizar su sueño era Antonio Castilla. Se convertía en piloto local. ¡Haciendo la chicana! Se estrenaba en Almolóvar del Río y con su Peugeot 206 GTI conseguía la 12ª posición dentro de los turismos. Una experiencia única, nunca lo había hecho, siempre tenía ganas y la verdad que inolvidable, espectacular. ¿Y la afición cómo te ha venido, eso de correr con un coche ahí, tirando para arriba para el castillo? Eso es una sensación, vamos, inolvidable.
y esperamos mañana seguir disfrutando y calor imprescindible. Pues enhorabuena y por muchas más, ¿no? Muchas gracias. El año que viene seguiremos todas las veces que podamos. También, mañana luego, también. El año que viene el año también. Enhorabuena. Pues, gracias. Bueno, pues ya veis el ambientazo que se respiró en la localidad de Almodóvar del Río en esta segunda cronometrada. Y hasta aquí lo que ocurrió en la jornada del sábado, porque como os he dicho, la cronometrada es doble y también en la jornada del domingo tuvimos carreras. Así que tras las clasificaciones, la alegría en la entrega de trofeos allí en el Pab Cazalla, abarrotado de gente, nos vamos también con lo que sucedió en la jornada dominical de esta última prueba del Campeonato de Cronometradas 2022. Jornada del domingo y tras las tres mangas oficiales, en esta ocasión la décima la ocupaba Juan Jesús Coca. Con su inconfundible Citroën AX GTI, 1.56.439. Y por delante del piloto Jarote, uno venido de su vecina Pozo Blanco, José Carlos Martín, que acudía con este Peugeot 206 RC. Y conseguía tanto la tercera posición de la clase 3 como la novena entre los turismos. Tomás Cañero era octavo en esta ocasión con su Mazda MX-5, recortando 77 milésimas a Martín. Que José Carlos Pérez era ahora séptimo con su Peugeot 306 GTI, 1.56.98, recortando 5 segundos y medio a Cañero. Javi Vázquez, luchando por la Copa Diputación, el trofeo provincial, conseguía la sexta posición con su Citroën C2 GT, 1.50.464 para el cordobés, sumando 234 milésimas menos que Pérez, mientras que Ángel Gabriel Sánchez le recortaba 4 décimas y media situándose en el ecuador del top 10 de los turismos. Mientras que el rápido Paco Ortiz sumaba 335 milésimas menos que Sánchez y con su Citroën Saxo conseguía tanto la tercera posición de la clase 2 como la cuarta entre los turismos.
Cristóbal Palacios venía con el problema de los neumáticos, pero hoy se lo tomaba mucho más en serio y ocupaba la tercera entre los turismos con su Ford Sierra Cosworth. Finalizando también primero de la clase 4, con 391 milésimas menos que Ortiz. El trazado me ha parecido bastante bonito, creo que está bien. La peculiaridad de que pase por el centro del pueblo, creo que es un hándicap bastante importante a tener en cuenta, y tanto para la afluencia del público como para crear afición. Pero he metido otro fin de semana peleándome con los neumáticos y no he conseguido el grip, el agarre que otras veces tengo. Tampoco me preparé de neumáticos como tal. He venido con lo que tenía y, en fin, hemos hecho un buen fin de semana, y que de lo que se trataba, y de acompañar a esta gente que se lo merecen. Y con un segundo menos que Cristóbal Palacios, David Serván con su Peugeot 205 Rally. Rapidísimo también durante toda la prueba, 1.48.231 sumaba con sus dos mejores mangas, con una media de 79,83 km por hora. Mientras que la primera posición era para Francisco Mata, Paquito con su Peugeot 206. El sábado se quedó con las ganas de salir, pero no pudo ser debido a una avería en una conexión de la bomba de la gasolina. Pero el domingo salió con las ganas acumuladas del día anterior y con una media de 80,65 km por hora sumó 1.47.124. El más rápido de los turismos y también primero de la clase 2. Ayer salí con muchas ganas, pero como no pudo ser, pues hoy salí con las mismas ganas que tuve ayer. Desde primera hora sabía que podía estar arriba y así está, arriba. Trazado mejor que el año pasado, porque el año pasado era una locura como se escurría. Pero este año, a mí, vamos, lo que ha sido hoy, porque ayer no lo pude probar, bien, se escurría un poquito, pero que a mí me gusta el tramo. Y entre los monoplazas Carcross, la quinta posición en esta ocasión era para Antonio Jesús Palomar, con su MV Racing Pro, 1.39.672. Consiguiendo igualmente la tercera posición del Trofeo Diputación de Córdoba. Y por delante, y a 2,485 milésimas, Gustavo Salguero. El granadino se posicionaba cuarto en esta ocasión con una media de 88,9 km por hora. Tras su actuación el sábado y el domingo, conseguía el subcampeonato de Carcross en cronometradas. Mientras que Juan Camacho se metía ahora entre los tres primeros. El lucentino era tercero con su MV Racing, 1.36.624. 563 milésimas menos que el granadino. Y consiguiendo también la segunda posición del campeonato provincial, Trofeo Diputación de Córdoba. Nos fuimos anoche con un cuarto puesto de la general, la verdad que no estaba mal. Esta mañana hemos cambiado ruedas, hemos chocado otras poquitas de cosas y hemos mejorado un poquito, hemos mejorado los tiempos y al final hemos conseguido ganarle a Gustavo y meternos en el top 3 y subir al podium, que era el objetivo, o es el objetivo que nos marcamos siempre que vamos a participar en una prueba. Indistintamente de que, por supuesto, lo principal es pasarlo bien, echar un buen rato con los amigos y seguir disfrutando y seguir viendo pueblos y viendo mundo, que es también parte de la carrera. Pues como bien dice el amigo Juan Camacho, todo eso y mucho más forman parte de las carreras, y en la segunda posición el piloto ponteño Javier Avilés. Recortaba 1,6 segundos al lucentino, proclamándose campeón de Andalucía de cronometradas en Carcross. El objetivo se ha conseguido. Santi, no hemos podido con él. Estábamos los dos empatados a la última manga y no lo íbamos a jugar en la última oficial, pero ha hecho una manga inalcanzable. O sea, y desde aquí lo quiero felicitar porque ha corrido. Yo no he sido capaz de correr lo que ha corrido Santi. Y felicitar a Antonio Rocha porque la organización y la prueba ha sido espectacular.
y en la primera posición, siendo el vehículo más rápido de la prueba, Santi Carmona. ...1'34'508 sumaba con sus dos mejores mangas, espectacular, con una media de 91,42 kilómetros por hora. La cronometrada, a mí me gusta mucho el trazado, espectacular, muy cortica, como una crono, pero muy bonita, me gusta mucho el trazado. Ayer quedamos segundos, hay una pelea ahí con Javi y Gustavo, y hoy ha cambiado, hoy ya me he quedado yo primero. Un rival fuerte, Javi Avilés, y bien, muy contento. Contento igualmente Alberto Alarcón, que aunque abandonaba debido a los casquillos de la biela, se proclamaba allí mismo campeón de cronometradas 2022 en turismos. Y dentro de las clases no nombradas, la primera posición de la clase 1 y en solitario volvía a recaer en manos de Laura Murillo, con su Opel Corsa, siendo en este caso la segunda de la clase 4 para el Mini Cooper S de Javier Roldán. Y siendo la tercera de dicha clase, la 4 para otro piloto local, Juan José Morales, con su Seat León. Hemos subido en pilotos, creo que han sido dos pilotos más, ¿no? Pero bueno, yo esperaba tener algo más. Yo creo que en rasgos generales todo bien, todo el mundo contento, público, pilotos, protección civil, ayuntamientos, municipales, adjuntos que han venido con nosotros. Yo creo que todo el mundo ha salido contento, y porque lo han dicho, no porque yo lo diga, porque lo han dicho, lo han comunicado. Entonces con eso me quedo. Gracias a todos los que nos han ayudado. Y el año que viene, pues, más y mejor. A ver cómo podemos superarlo. Algo lo inventaremos. Pues seguro que algo se inventará el amigo Rocha y su equipo de los simpáticos Arras. Y enhorabuena a todos ellos y al apoyo del Ayuntamiento de Almodóvar del Río y al de la Diputación de Córdoba. Como veis, todo un espectáculo se vivió en la prueba Cuca. Y yo ya me despido de todos vosotros hasta nuestro próximo programa, que será en 7 días, aquí en FAATV. ¡Hasta pronto!